de Radio Rebelde, son las 9:34, llegan los mensajes a nuestro celular y estamos en comunicación con Rafael Kretzler, referente nacional de Movimiento Popular La Dignidad, además de referente de la UTEP y es director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Rafael, te saluda Julián Saúd y Carlos Maquevicius de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Buen día. Mil gracias por atendernos, Rafael. Sabemos que además es una situación muy difícil esta, me imagino están a full. Hay cuestiones que está llevando adelante tu dirección que son importantes contar, pero hay un tema que se ha instalado en los medios y que me parece que tiene que ver primero con debatir cuáles son las urgencias, porque hay muchas urgencias, ¿no? Pero ¿por qué crees que los medios, digo, arrancando por quiénes instalaron este debate, por qué crees que los medios instalaron con tanta fuerza la idea de tomas de tierras? ¿Cuál era el objetivo y cuál es el objetivo? No, tiene que ver con el sentido, ¿no? Me parece que los medios hegemónicos, yo creo que hay una derecha radicalizada en el continente, hasta golpista, digamos, hace mucho tiempo que no veíamos una derecha orgánica golpista, y que se han empoderado. Yo la otra vez me acordaba con el tema este de tierra, la carpa Villena en el año 2014 en el obelisco, estuvimos 54 días de huelga de hambre. Hoy si ponemos la misma carpa, los villeros van y hacen huelga de hambre, la derecha va y se las quema. Es decir, hay una diferencia. Entonces, se ha montado, digamos, hay un núcleo duro de derecha muy importante, activo, militante, y que de alguna forma u otra hay una inteligencia, tienen una planificación, una inteligencia, y van y pelean por el sentido de, es lo mismo, el impuesto, es decir, para ellos las víctimas son los que tienen que pagar el impuesto a la fortuna y aquellos que le están sacando la tierra con esta toma de tierra. Entonces, bueno, en función de eso y para seguir de alguna forma arrinconando al gobierno nacional, digamos, en agenda, digamos, el tema de toma de tierra. Por supuesto, de alguna manera, los sectores que están dentro del Frente de Todos, acuérdense que el Frente de Todos es un frente generoso, amplio, que por supuesto no están a favor de las tomas, así que bueno, han encontrado un eco dentro de la política liberal es así, digamos, hay pliegues, cruces, entonces vos tenés Bernie, que está más cerca de Bullrich que de Alberto, ¿no? Digamos, eso está claro. Bueno, que justamente la ministra de Seguridad, mira, te lo tiro por el otro wing, salió a hablar y una posición, la verdad, interesante. Menos mal que tenemos a Sabina mal, y a Alberto. Sí, claro. Bueno, no, aparte, la conocemos, hemos charlado. La calidad humana es otra cosa, no es fascista, digamos. Bueno, lo dirás por Bernie, ¿no? Sí, ahora, por supuesto. Pero ella tuvo que desdecirse, tuvo que salir a decir algo que es discutir lo obvio, ¿no? Que es ilegal tomar una tierra. Pero eso no tiene nada que ver con, digo, porque si no, si fuera por eso, es inconstitucional que una persona esté sin casa también, ¿no? La Constitución dice que hay que asegurar la casa a todo argentino, digamos, que viva en el suelo de la patria, yo qué sé, digo, que es ilegal. Ahora, ¿qué fuerza que tienen? Y esa disputa de sentido, ¿por qué crees que Bernie, que es parte de un gobierno provincial, que tiene una mirada que supuestamente era antagónica a lo de Vidal, hace esto? La única respuesta es por una necesidad electoral por parte de Bernie, digo, porque no, los acusa a ustedes no, que son delincuentes, más o menos. Sí, sí. No, es por una necesidad político-electoral del espacio de Frente de Todos, digamos, no de él en particular, porque ya lo dicen, cerrado el pico, si es necesario. Acá la política es así, te cierran el pico al toque, digamos, inventan una carpeta y se terminó la historia. Lo cierto es que está apañado por la política porque hay una ida al centro, digamos, en términos... es decir, lo que generó la crisis, vos tenés dos caminos, ¿no? Tenés o te radicalizás en el sentido de, bueno, vamos a hacer las cosas bien, la justicia social, o te centrás y la vas piloteando. Me parece que el sistema político argentino se fue al centro. Vuelvo a insistir, aquellos que planteaban o analizaban la política binariamente en esta falsa pero
supuesta diferencia entre Alberto y Cristina, quién es el más progresista de los dos, digamos, con el tema de la toma de tierra quedó cruzado, ¿no? Alberto es el progresista y los sectores de la provincia de Buenos Aires son los reaccionarios. Ahora, lo que sí hay, digamos, vos te centrás, digamos, el sistema político se va al centro, el problema es que si no activás políticas públicas que tiendan a resolver los problemas de la gente, vas a tener todo este tipo de cosas. ¿Por qué los compañeros en los barrios, en el conurbano, salen a ocupar tierra ahora? Porque está Cristina y Alberto en el gobierno. ¿Cuándo se van a imaginar? Yo me imagino, ¿no? Una asamblea. Che, vamos a ocupar. ¿Y quién está? ¿No está Mara Bullrich? Que esto, que lo otro. Vamos, están los compañeros, está Alberto, está esto. Están los compañeros con las ollas populares. Entonces se va creando un clima también de esperanza y de cobertura. Todos los que están tomando votaron en frente de todos. Ojo con eso. Entonces, bueno, hace 5 años, para que hay un ciclo también el tema de ocupación de tierra. Vos sabés, van creciendo los pibes y no tener lugar en el lote. Loza no se puede hacer, con el gobierno Macri no se pudo hacer loza, quedó chico la vivienda y bueno, se empieza a... Es decir, entonces, ¿qué hay una política de los intendentes? En vez de tener política de vivienda, cada 5 o 6 años te abren la posibilidad de que tomes tierra sin servicio, a la que te criaste, sin ningún tipo de cobertura. Entonces, que por una forma de descomprimir la situación, la carencia de vivienda. Lo que hay que hacer es una planificación, hay que elaborar. Yo no les creo nada. Están todos se montaron arriba la necesidad de los compañeros y las compañeras, y ahora el problema somos los movimientos sociales, cuando somos la solución en este país, los movimientos sociales. Pues somos los que pensamos no solamente la urgencia, sino un poquito más allá. Estamos con Rafael Klexner, referente nacional del Movimiento Popular de Dignidad, hablando del tema que, por supuesto, ya hace una semana instaladísimo y que tiene que ver con una realidad, porque es interesante lo que vos planteás. Y tiene que ver con una necesidad. Ahora, yendo a las tomas de tierra, hay una nota muy interesante de Motor Económico, el Rulo de la Torre, donde explica de cuánta plata evaden los country, los barrios privados. Es impresionante la cantidad de guita. Son 100.000 lotes y 50.000 viviendas terminadas en 590 barrios cerrados, clubes de campo y country que pagaban como si fueran baldíos, como el ex ministro de Economía. ¿Cuál es el debate sobre la tierra? Porque vos acabas de decir concretamente que hay una necesidad por esas tierras. Pero no hay una ministra de volviendo al gobierno de Alberto, que iba a plantear un plan sobre viviendas. ¿Eso cómo está pensado desde el gobierno? Ustedes como movimientos sociales, digo, que tienen que interceder entre la necesidad de la gente y un gobierno que se supone en este momento está escuchando. Y a mí me gustaría que... A ver, yo... Daniel Arroyo también, ¿no? Era el no progresista de este gobierno. Pero no paró un segundo en la pandemia. Un segundo no paró. No entiendo, hay ministerios que... es como que no pasara nada, ¿no? Entonces viven la vida eterna. No, hay que ponerse a trabajar, los planes y las políticas públicas hay que ponerlas a activar, hay que avanzar. Si hay un loteo con servicios, en una planificación, en esto, en lo otro, no pensamos que va a haber toma, no, la gente se va a inscribir. Y la gente quiere pagar su lotecito. Ahora, si no activamos la cosa acaba, está muy complicada, en serio. A mí me parece que no podemos con el carisma de Alberto y la fuerza de Cristina, digamos, gobernar. No alcanza con eso. Me parece que tienen que poner mucho la pila. Primero los intendentes. Porque los compañeros están tomando las peores tierras del conurbano. Las otras, como decimos, las priorizan para los country. Ojo con eso también. Porque a la hora de lotear o de planes de vivienda te dejan los rellenos sanitarios para las políticas de vivienda social y te le dan los country las mejores tierras. Entonces, aparte, vos fíjate... Rafael, pero vos estás diciendo que los que habilitan las tomas, yo no soy tremendista ni somos chichejeros. No, no sé. ¿Vos estás diciendo que habilitan los intendentes las tomas de tierra? Yo lo que digo es, en vez de tener una política pública de vivienda... cada 5 o 6 años, fíjate que hay ocupación en media masiva. ¿Por qué? Que es un ciclo. Entonces, ¿cómo se organizó el conurbano? Digamos, con toma. ¿Cómo se va a organizar? ¿Vos cuánto La Matanza, el mismo Loma de Zamora, el Tongui, barrio El Tongui, todo eso, 2005. Vive más gente que todo el resto. Entonces, digo, ¿por qué? Pues fueron habilitando para resolver un poco la situación. Ahora, se resuelve mal. Porque de esa manera se resuelve mal. Lo que hay que armar es un plan
que de los movimientos sociales lo hemos armado, el plan de lote con servicio. Hemos dicho hasta de dónde poder sacar la plata. Por eso digo, si vos te centrás, vos necesitas la plata, vos necesitas cobrarle, como decís vos, el impuesto en los cantos y a los barrios privados para destinarlo. ¿Nosotros qué decimos? Que en la Argentina no puede haber impuestos así porque sí. Tiene que haber impuestos cruzados. Vos le sacás a la Coca-Cola o a la cerveza para tener producción de leche. Vos le sacás a la vivienda ociosa o privada o que han que tributariamente se han portado mal para hacer vivienda social, es decir, lo que se llama impuesto cruzado. ¿Para qué? Para que no quede la la platita en la caja de la política. Entonces, hemos hecho un montón de propuestas. Lo cierto es que es con un desafío de no centrarte, es decir, sacarle a lo que más tienen, que se han beneficiado históricamente con el esfuerzo de todos, sobre todo con el excedente social que generamos los trabajadores, para vivir bien, y nosotros vivimos para el culo. Rafa, te hago entonces, primero, esta supuesta ola de toma de tierras, entonces, ¿es real? Vos como referente de las organizaciones sociales, como militante que estás en el territorio. Digo, la primera pregunta es esa, ¿existe o es un invento o una amplificación de los medios hegemónicos? No, existe, y al mismo tiempo es una amplificación, por bien, supuesto. Lo que no existe, son un trasfondo real. Sí, digamos. Claro que existe. Existe, sí, bien. Es real, es muy real. Bien, perfecto. Ahora, está amplificado en función... Sí, decime. Sí. No, decime. Te quería preguntar entonces, ¿qué pasa con el Ministerio de Hábitat, donde está María Eugenia Bielsa? Recién algo me parece que aludías vos. Sí. ¿Por qué no se ejecuta, por ejemplo, si no tengo mala información, hay un impuesto que es el impuesto país, uno de los puntos que tiene para dedicar esa recaudación tiene que ver justamente con la urbanización de barrios populares, y el Ministerio de Hábitat, conducido por María Eugenia Bielsa, tiene un nivel altísimo de subejecución de su presupuesto a esta altura de... Sí. del ciclo del año. Uh-huh. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio, este estado es un estado semicolonial, un estado... Es imposible poder encontrar una carpeta y urbanizar en los términos de cómo está el estado, es imposible. Tiene que haber una decisión política para superar los escollos propios que te plantea esta forma de administrar el Estado. Si vos no tenés visión política y vos querés, entre comillas, que así fue presentada Bielsa, porque hay un prejuicio de que las cooperativas de trabajo chorean, entonces pongo a Bielsa que va a ordenar. Ya entró mal, entró con un prejuicio. Entonces está más preocupada en cómo en la forma y no en el fondo. Por eso, si vos querés avanzar, tiene que haber una decisión política. La decisión política implica mesas de trabajo, sentás al intendente, sentás a la provincia de Buenos Aires, porque acá hay un actor que es la provincia de Buenos Aires, que tiene que estar más presente. Hay que habilitar las tierras, hay que rezonificar. Vos fíjate que Bielsa no puede poner un ladrillo si no se rezonifica. Y la única forma de rezonificar es que el Consejo Deliberante del municipio te rezonifique. Imagínate todo lo que hay para hacer en el medio. Es decir, terminás con el concejal que entró porque puso más plata o es jefe de Barra Brava, tenés que hablar con él por el tema de la rezonificación. Te empieza a pedir, bueno, dame el kiosco de Pancho, dame la farmacia dentro del lote, empieza todo así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que imaginarse otras cosas, entes, acuerdos más generales. Es decir, tenemos que prepararnos de una forma diferente si queremos resolver las cosas. Si no, vamos, como siempre, ¿no? Terminamos negociando por el chori con el concejal de turno de cualquiera de los municipios. Eso está mal. Por eso, bueno, hay los que representan la política liberal están en contra de los movimientos sociales. Bueno, con esa definición es muy interesante poder navegar sobre las distintas posicionamientos en la política. Ya con eso es todo un dato, no hace falta nombres. Ahora, Rafa, te propongo que volver a lo que dijiste vos, que mira, la producción, igual que yo, anotamos, es que dijiste, los movimientos sociales no somos el problema, somos la solución.
Yo quiero que terminemos hablando de este plan federal de ferias en el AMBA, que es una necesidad total. Pero antes de saltar de tema, con respecto a las tierras, sería interesante, ¿no? Sí. Porque vos hablabas del plan alimentar, pero también podemos hablar de este IFE que se pensó para 3 millones en su comienzo. Se anotaron como 11 millones y te lo terminaron dando a 9, más o menos, números más, números menos. ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales? Que van a ser, son evidentemente le tiran piedra de adentro y de afuera, digo, en términos de generar soluciones, no solo habitacionales, sino soluciones en un sector de la población que evidentemente termina siendo como usada por los titulares para presionar, ¿no? ¿Cuál es el rol de los movimientos sociales y qué fortalezas tiene hoy para poder aportar en lo que se viene, ¿no? Que ya en este momento es un momento muy difícil. Bueno, yo creo que el más tibio de los movimientos termina siendo disruptivo igual. ¿Por qué? Porque los movimientos somos pueblo organizado. Y el pueblo organizado asusta a un sistema político que está en decadencia. Entonces, inclusive es aquellos que nos usan para formar frentes electorales, después terminan arrinconándonos, no dándonos presupuesto, callándonos la boca. Es decir, el más tibio de todo termina siendo disruptivo igual. Ahora, cuando el rol de las organizaciones, digamos, ya hasta, a ver, quedó demostrado durante 4 años en la resistencia a Macri que no es organizar la miseria ni planchar, sino todo al contrario, es seguir pateando, ensanchando la cancha. En el tema de derechos, en el tema de participación política, en el tema de las nuevas mediaciones con el Estado. Nosotros, el rol de los movimientos sociales es generar una nueva mediación con el Estado. Listo, se terminó. No hay más la cadena de transmisión, ¿no? Como la concepción política de tema sindical. Bueno, los sindicatos como cadena de transmisión de la política del Estado. Eso con los movimientos sociales no lo pueden amar, no lo pueden. Entonces, digamos, generamos una nueva mediación. Una nueva mediación que los movimientos sociales representamos mucho más de nuestros propios límites del movimiento. Es decir, podemos tener nuestras internas, nuestras peleas, nuestras diferencias, ponele, pero frente a la clase política y a los poderosos somos lo mismo. ¿Por qué? Porque asusta al pueblo organizado, asusta. Por eso, desde las teorías más progresistas a las teorías más de derecha, el tema es siempre sacarse los intermediarios, es decir, nada, esto, ¿no? El dirigente y la gente individual, yo los represento, no necesito ninguna mediación. Y los poderosos, bueno, matar todo tipo de representación genuina. Es decir, la nueva mediación de los movimientos sociales genera programas y políticas todo el tiempo. Y eso me parece que es un aporte que nosotros podemos dar, pero un aporte de la perspectiva de transformar las cosas, ¿no? Ni planchar. No pueden planchar. Hablando de propuestas concretas, del plan federal de ferias que presentaste, me parece central, digo, en términos de que realmente termine demostrando de que hay que acercar esos productos a la gente y que sean buenos precios y buena calidad. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estás evaluando el plan que lanzaron y que me parece que es una necesidad concreta? Hoy salir a comprar comida es algo imposible. Bueno, sacar los intermediarios, que son los que se llevan la parte del león. Digamos, la lechuga no puede viajar 800 kilómetros. Tenemos que priorizar la pesca artesanal y empezar a levantar todo ese sector. Es decir, plan federal de fortalecer, digamos. Hoy estoy discutiendo con los productores hasta la logística, cómo llevar sus producciones a la feria. Entonces eso genera también una posibilidad de una transferencia hacia sectores más genuinos de la producción. Lo mismo que con los municipios, digamos, hay municipios muy pobres, realmente muy pobres, que tiene que haber una transferencia. Tenemos que ayudarlos a esos municipios a poder contar con un equipamiento. Las ferias y los mercados no tienen baños. ¿Por qué no tienen baños? Si están trabajando todo el día, ¿por qué no tienen baño? Claro. Y tienen que ir a donde, pues, tiene que haber dignidad en el trabajo. Eso es como básica, nada, ¿no? Claro, digamos, y no lo entiendes. ¿Cómo? ¿En serio no vas a hacer los baños? Sí, amigo, ¿cómo no vamos a los baños si tiene que haber una calidad del trabajo? Son cosas que lamentablemente se han perdido, pero bueno,
para eso estamos, ¿no? Para traerlo de digamos, que no Rafa, perder la esperanza, ¿no? Rafa, aprovecho sí. esta casi anécdota que contás, anécdota que es importante, para preguntarte algo un poco lateral. Y sí. Cerramos con esto, me parece, por lo menos de mi parte. Sos un militante de base de hace, con muchísima trayectoria, con por lo menos 30 años, más o menos, 25 años, como militante de base, y por primera vez estás a cargo de una función pública en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo vivís vos, como militante, más desde lo personal, esa transformación, ese cambio de rol, más allá que no dejas de ser un militante, pero cómo te sentís cómodo con esta nueva situación? ¿Por qué nos contás un poquito de eso? Acá en el Estado te das vuelta y te roban la silla. Digamos, no... es un desastre. No hay síntesis entre los trabajadores. ¿Dónde acumula el pensamiento y la experiencia de gestión los trabajadores? En el Estado. ¿Dónde lo va a hacer si no? Y acá hay cero, che. No se comparte, hay síntesis, es un empezar de vuelta todo el tiempo. Nada. ¿Se acuerdan Chávez cuando decía para resolver el problema de la pobreza hay que darle poder a los pobres? ¿Y cómo nos relacionamos? ¿Armó las misiones para saltear todo el Estado? Bueno, así tendríamos que hacer nosotros. No, es imposible. La verdad, es imposible. Es estar 500 horas al pedo, no sé. Ahora, sí es una oportunidad para, si hay un bloque fuerte, eso es la diferencia. Cuando nosotros entramos como, ni como individuos, ni siquiera como organización, entramos como bloque. Un bloque de los movimientos sociales al Estado. Entonces ahí es espalda con espalda y estamos más rápido. Exacto, sí. Ahí es espalda con espalda y vamos. Ahí es otra cosa. Bien. Pero y lo que están... Sí. No, digo, llevándolo a esto de las ferias, perdón que te vuelva a meter, digo, ¿qué encontraste ahí? ¿Vos estás sacando intermediarios? Digo, ¿se pueden mejorar los precios? Digo, porque es ahí, digo, yo vivo acá en Constitución, ¿dónde voy a encontrar esa feria que vos y yo como comunicador estamos diciendo que vamos a hacer? Digo, en la Ciudad de Buenos Aires es complicado, en la Ciudad de Buenos Aires es complicado porque no hay convenio, pero por ejemplo, en precios cuidados la leche está a 42 pesos el litro. Igual anda a buscarla, anda a encontrarla, ¿no? Pero bueno, ponele 42 pesos, armonía. Nosotros tenemos leche Cotar a 40 pesos. Cotar es una recuperada, una cooperativa ahí de Rosa, de la zona de Rosario, de la cuenca lechera ahí del Rosario, y está a 40 pesos en la feria el litro de leche. Pues imagínate que el litro normal de leche está a 65 pesos, 70 en cualquier lado, 42 en precios cuidados, 40 en la feria. Mirá si se puede bajar los precios. Claro. Y ahora, ¿por qué Lamba? Horacio Rodríguez Larreta, que es una persona que me imagino es solidaria con respecto a la situación que están viviendo los ciudadanos, ¿por qué no habilita que esas ferias lleguen a la ciudad? No habilita porque no... A ver, los mercados en la Ciudad de Buenos Aires, saben, pequeño, ¿no? Pero... los mercados en la Ciudad de Buenos Aires fueron cerrados en el año 77 y fue cerrado por la dictadura, por supuesto, porque, entre otras cosas, decían que ahí se juntaba mucha gente y se juntaban los vecinos. Y que quedaron dos o tres. Uno es el ahí en Caballito, ahí en el Progreso. Quedaron dos o tres en la ciudad. A ver, imagínate esto. A ver, y después, por supuesto, en el año 90 nos hicieron el cuento que con el supermercadismo iban a resolver el problema de abastecimiento, de precio, que eso, todo lo contrario, sino que en general son el negocio financiero. Pero bueno, imagínate, si vos tenés mercado, ¿cómo haces para vender en mala calidad? ¿Cómo haces para que sea caro si es tu propio vecino que te ve la cara todos los días? Es imposible. Y ahí se democratiza el acceso, se discute precios, se discute producción, se discute un montón de cosas. El problema que tenemos es esta lógica concentradora y neoliberal que generó la derecha en la Argentina. Entonces, las ferias y los mercados se ve como algo decadente, cuando hay una ola a nivel internacional que dice lo contrario. En Madrid es más importante las ferias y los mercados que el propio supermercadismo.
En Francia vos no podés poner un super, en París no podés poner un donde es Carrefour, oriundo Carrefour, no podés poner un supermercado en París, lo tienen que poner en el suburbio. ¿Por qué? Pues se prioriza el pequeño comercio, el comercio de cercanía, el que discute, el que organiza, bla, 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 bla. Es decir, tenemos una oportunidad muy grande de ir discutiendo paradigmas diferentes en la producción, en el comercio, en la relación consumidor-productor, el precio justo, otro tipo de valor a la mercancía, no sé, una serie de cosas que, bueno, esperemos que nos dé el tiempo para hacer todo eso. Ojalá, y en la vivienda, ¿no?, con lo que empezamos a hablar. Muchos temas ni para hablar, debatir. Ni hablar. Rafael, muchas gracias por estos minutos y, bueno, la verdad, siempre estar del lado bueno de la vida, ¿no? En esa discusión que nos quieren encerrar, de si es ilegal o no legal. Acá, si tenemos que hablar de quiénes son los responsables o no, de cómo vive la gente, deberíamos señalar para otro lado. Rafael, un placer como siempre y muchas gracias. Lo último, el problema no es legal o ilegal, sino si es justo o injusto.